mis amores, el día de hoy tengo un saludito muy especial para Mari Cachima, Carla Montenegro, Alicia Cabello, Rubén Cabello. Muchas gracias por los mensajitos y no se vayan que tenemos muchos más. 3, 2, 1. Y sí, chicos, como vieron en el título de este video, estaremos realizando la casita de Barbie. Y para eso voy a estar utilizando la casa neón. En esta ocasión voy a usar la casa neón para esta decoración. Más que nada por el diseño que tiene en las ventanas, los marcos, que es todo muy redondito y blanco. Y creo que va a quedar súper, súper, súper bien. Obviamente ya los que conocemos a Barbie sabemos que ella es fanática del color rosa. Así que obvio, obvio va a ser todos en tono rosa. Va a haber muchos corazones, cosas delicadas. Esta mesada no la puedo poner derecha. Ahí está. Perfecto. Y mis amores, les recuerdo que si quieren aparecer en la sección de los saluditos, lo único que tienen que hacer es ir hasta acá abajito y dejar un comentario. Es súper, súper, súper fácil, mis amores. Muy, muy, muy sencillo. Suscríbete, deja like y comenta. Si ya estás suscrito, obviamente no hace falta que vuelvas a presionar el botoncito. Y si estás suscrito pero no activaste la campanita, no te olvides de apretar la campanita, mis amores, que es totalmente gratis. Y te va a llegar una notificación cada vez que estemos subiendo un nuevo videito. Ay, miren qué bien que va quedando esta cocina. Me encantó, me encantó. Acá vamos a hacer un living. La verdad es que estoy todavía en dudas. Tengo una idea en mi cabeza de lo que quiero, pero estoy en dudas de cómo hacerlo. Lo más probable es que este diseño que vaya a hacer no vaya a ser el final, porque ya les digo, tengo mis pequeñas dudas. Quiero usar cortinas. Quiero usar muchas cortinas porque la tela así de la cortina blanca le da como suavidad y elegancia al lugar. Y creo que es algo muy, muy importante utilizar en este momento. Voy a cambiar el mueble. No voy a usar el de My Melody porque es... O sea, el diseño que tienen los muebles de My Melody son perfectos, pero ese sector amarillo con lo que es Barbie medio como que me choca un poco, ¿no? Entonces, no vamos a poner eso. Vamos a hacer un baño y quiero que tenga, bueno, estos ganchitos, obviamente para colgar las toallas, y un par de estantes porque necesita muchos productos de belleza. Nuestra Barbie necesita muchos productos de belleza, gente. Y acá vamos a hacer el dormitorio, que estoy en dudas al 100%. Me gustaría esta cama, la verdad, pero esta es mucho más lujosa. Me da cosa de que tiene ese gris oscuro. O sea, si bien varias veces las cosas de Barbie están cortadas con negro, no tenía intenciones de utilizar el color negro en esta decoración. Entonces, nada, vamos a ver cómo podemos llegar a disfrazar todo eso negrito. ¿Por qué estoy poniendo las cosas dos veces? Hoy tengo el mouse que me está funcionando medio chamuscadito. Ahí está. Y acá voy a hacer un lugar donde voy a tener la computadora. Y vamos a poner la máquina de coser. Porque, a ver, todos sabemos que a Barbie le gusta la moda. O sea, ella tiene 250 millones de profesiones. Porque fue policía, cocinera, bombero, fue médico, fue astronauta, fue política, fue hasta de otras razas. Lo sabemos, todos sabemos que Barbie fue todo. Todo, todo, todo lo que existe, ella lo fue. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que es una gran, gran fanática de la moda, ¿no? O sea, por algo se realizan los desfiles de Barbie con ropa hecha por diseñadores importantes de moda, ¿no? Y aparte,
tenemos muchísimos looks de ella. Así que no nos puede faltar una máquina de coser, porque es importante, importantísimo, muy importante. Así que vamos a tener que poner uno sí o sí. Muy bien, vamos a ver, quiero decorar. No me gusta mucho esa toalla. Es como que me choca el color. La vamos a sacar. Voy a poner una toallita chiquitita así de mano. Vamos a empezar a poner algunos artículos para darle un poco de relleno a este lugar, ¿no? Obvio. Obviamente todas las cosas que tenemos son de color rosa. En su mayoría son todas cosas rosas, cosas con diseño muy delicado, y nada, tenemos que utilizar esas cositas. Vamos a ver, vamos a poner acá ¿cómo se llama? Una botellita, no me salía el nombre de botella. Una botellita, vamos a poner, esto es lo que me está... ¡Ah! No, muy apretado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Oh, me acabo de iluminar. Paren. Miren lo que voy a hacer. No sé por qué acabo de tirar esa cortina, si al fin y al cabo la necesitaba. Pero bueno, vamos a ver. Viene hasta allá. Ahí. Muy bien. ¡Ah! Miren, acabamos de hacer otro sector. Oh, qué bueno que quedó. ¡Ay, me encantó! Miren, qué bueno que queda así. Me encantó. Divino. Vamos a poner unos pilares. Así como para disimular toda la parte del fondo, que se ve que en realidad es un espacio abierto, ¿no? O sea, cuanto más artículos pongamos alrededor, más lo vamos a poder disimular. Y voy a estar utilizando de lucecitas estos colgantes que tienen forma así como la guirnalda de corazones. Creo que esto va a ser muy, muy Barbie. Entonces vamos a poner muchos de estos, estas iluminaciones. Así creo que va a quedar divino. Y corazoncitos, obviamente. Y voy a estar utilizando los pomponcitos. En realidad mi intención era cubrir la unión de los pozos, pero de las guirnaldas. Pero no quiere. Vamos a ver cómo hago. Ay, la puedo bajar un cachito. No sé por qué esta no se pone a la misma altura y queda un poco más abajo. La verdad, no tengo idea de por qué me está haciendo eso esa guirnalda. Se me está portando muy mal. Pero miren qué bien que quedan así. Queda divino porque se redisimula esos ganchitos. ¿Bien? ¿Están chamuscadas estas guirnaldas? Bueno, no quieren. Vamos a dejarlas hasta acá. Ahí. Esa subió un poquito. No sé qué tienen. No sé qué les pasa a mis guirnalditas. Ahí está. ¡Ah! Quizás tengo que sacar los muebles para ponerlo. ¡Ay! No voy a sacar todo. ¡Ay no! Ahí está. Voy a poner estas cositas ahí. Miren qué lindo que va quedando. Me gusta. Creo que está quedando muy, muy bonito. A ver si puedo poner algunas por acá para disimular, ya les digo, el espacio abierto que tenemos del lado de afuera. Y vamos a estar poniendo, obviamente, pisos y paredes tonos rosa. Me gustó este de corazoncito, pero me hubiese gustado que fuera rosa con corazoncitos rosas, o rosa con corazoncitos blanquitos, o blanco con corazoncitos rosa, pero tiene unos corazones de multicolor y no me da. Así que vamos a estar utilizando todas gamitas de rosa, que va a quedar súper cute. Miren qué bonito, divino, me encanta. Ahí está. Bueno, vieron que más o menos se disimula un poco el sector de atrás del televisor. Así es como quedaría por ahora. Y ahora vamos a agarrar los artículos que he estado recolectando. Bueno, me he hecho cuadros que dicen Barbie, o sea, con el logo de Barbie. Y me he hecho cuadros con la silueta de Barbie, ¿no? De la carita ahí con el pelito. Y para poner algunas cositas, ahí está, vamos a meter eso por ahí, unos dulces por acá, gominola, lo voy a poner por ahí el gominola, no sé por qué, pero me da cosa tenerlo por acá. Tengo acá la compu, me traje una compu rosa, obviamente, tenemos una tablet, un celular, tenemos flores, estas flores van a quedar divinas por acá, mis amores, van a quedar hermosas. Obviamente muchos productos de belleza. Tengo un cosito, eso, vamos a hacer de cuenta que es un slime.
ahí, vamos a poner un cosito de estos acá. La verdad que se ve realmente divino, me encanta. Van a ver ahora el resultado final, les va a asombrar, mis amores. Les va a gustar muchísimo. Recuerden que si quieren aparecer en la sección de los saluditos, lo único que tienen que hacer es ir acá abajito y dejar un comentario. Es súper fácil, no puedes irte sin dejar tu comentario, porque quizás, mis amores, mañana el saludito te toca a vos. ¿Y que te vas a ir sin tu saludito? No lo creo. No creo, yo creo que vas a querer el saludito. Entonces no puedes irte sin dejar un comentario. Vamos a mover esto un poquito. Así ponemos esto por ahí, porque ya les digo, ella es muy muy coqueta. Obviamente se va a tener que arreglar muchísimo. No, voy a poner el cartel de Barbie. Ahí está. Y acá vamos a poner el reloj. Ay, me gustó mucho más. Sí. Me gustaría poder disimular un poco. Ay, a ver, unas flores blancas podría llegar a poner por acá. ¡Oh, almohadones! Me hubiese gustado poder... ¡Oh, qué bueno que hubiese quedado eso! Me hubiese gustado poder poner algo así para disimular. Si pudiera poner una mantita, pero no. Queda una cosa extraña. No, queda una cosa medio extraña, a ver. Podría, pero no me gusta. A ver, vamos a ver, ¿cómo puedo hacer para que esta cama quede más delicada? A ver. Ay, chicos, es muy difícil decorar esta cama. No me imaginé que iba a ser tan difícil la decoración de una cama. No. Si alguien me hubiese dicho que esta cama iba a traerme tantos problemas. No. Tengo un serio problema con los almohadones, con el borde de la cama. Oh, eso me gustó. Está mejor. Vamos a poner unos veladores. Y así es como quedaría esta casa de Barbie. Miren chicos, ¿les gusta? Yo creo que Barbie viviría divinamente acá. Divinamente. Obviamente me está faltando... vamos a sacar estas cositas que dejé por acá. Ahí está. Ahí vamos a hacer un recuento de vuelta. Perdón, me había olvidado de esas cosas. Y... ¡Ah, no! Hoy estoy. Que mi casa no me quiere, ¿eh? Vamos a tirar estas cositas ahí. Ahora volvemos. Ahí está, seguimos. Obviamente me están faltando las habitaciones de las hermanas, pero bueno, en esta casa no tenemos tantos dormitorios para hacer la habitación de cada una de ellas. Y quiero que me dejen en comentarios cuál es su hermana preferida. ¿Cuál prefieren de todos? ¿Sí? Quiero que me lo dejen. A mí me gusta Skipper. Siempre me gustó Skipper. No sé por qué, pero me encanta Skipper. Pero quiero que me lo dejen en comentarios. Mis amores... Espero que les haya gustado mucho esta decoración y espero que a Barbie también. Ahora no se pierdan los saluditos. Y un saludo muy, 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 muy especial para Lou González, Kenia Torres y Carla Ábalos. Muchas gracias a todos por los mensajitos tan lindos que me dejan todos los días. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.